Good evening, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Teacher, I have a question. Uh-huh. Yesterday, I went to the class. Uh-huh. And my question is, what page is the class? Okay. What class? Last night we worked on pages 23 and 24. Okay, teacher. Mm-hmm. Thank you. And you can watch the class in the platform or in YouTube. Okay, but I see today in the morning, don't see the new video in the platform. Oh. No sé si ya lo subieron. Porque yeah. La mañana no estaba. Ya, ah, va. Sí. Yeah. I tomorrow, sí. Uh-huh. Ariana. Okay. So welcome one more time to our English class. Okay, let me share. Yes. How was your day today, people? It was good. It was a good day. I had a good day, teacher. Thank you for asking me. Okay. That's good. It is good to know. Okay, I'm going to share the screen to start tonight.
not this. Okay, last class, I gave you this exercise, so we are going to work on this. Vamos a revisarlo, ¿verdad? Esto lo dejé ayer al final. No sé si lo pudieron hacer, si tuvieron tiempo. Si no, pues vamos a hacerlo acá. Pero antes... where is the attendance? Here it is. Antes vamos a pasar la primera asistencia de la noche, como lo pide Insa Forb. Teacher Saúl. Hola. Ya empezó la cadena, teacher. ahí nos va a tocar verla en Facebook. A mí me va a tocar verla en Facebook hasta las 11 de la noche. Sí, igual. Ni modo. ¿Y qué es? Ya está el presidente hablando. El presidente ahí va a regañar a todos. Van a hablar de las vacunas. La vacuna, es cierto. ¿Y usted se va a vacunar, teacher? Yo digo que sí. Yo no. 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 No tenga miedo, hombre. No, teacher, eso es malo. ¿Por qué la vacuna? No sé. La enfermedad, compañero. Claro que sí. Fíjese de que aún esa vacuna de la influenza, eso es dañino para la salud. No, pero... Bueno, ya le vamos a preguntar aquí a la doctora. Aquí tenemos a la doctora. Vamos a tener después una sesión. Ajá. ¿Usted qué, doctor? Vamos a tener una sesión el jueves de las 10 de la noche a 11. Oye, Ada. Pero con todos los invitados. Ah, no, pues sí, tienen que... En especial Milagro. Ah, sí, no, no se nos va a ir, no se nos va a ir. Para que nos oriente, ¿qué vamos a hacer? Ok, please respond. Wendy Patricia Molina. Present, teacher. Thank you. Fátima Genia López. Fátima, ahí está, pero ¿qué se hizo? Le vamos a dar chance. Ada Azucena Cáceres. Present, teacher. Se fueron a ver la cadena. Ey, oh, sí, no, Dios. No se vale. Gerson David Mengíbar. Ausente. De Gerson. Ya Madeline. Tiene 3 días de no aparecer. Sí, hombre. Madeline Gabriela Alfaro. Verónica Yesenia Enríquez. No sé, alguien no está. Jennifer Elizabeth Hueso, no ha entrado. Andrés Alberto Orellana, no ha entrado. César Humberto López, tampoco. Ausentes. Jacqueline Vanessa López, tampoco. Cindy Alexandra Ramos. Present. Eso. Aplausos para la niña sí. Alexandra. Thank you. Carlos Antonio González. Present. Thank you. Ay, Cindy, por eso le va bien si tiene ayudas. Mire, ahí tiene 2 ayudas. Yes, I have 2. Good, very good. Marlon Ernesto Serrano. Francisca Delmira Guillén. ¿Qué onda, mujer? Liliana Melissa Olivares. Se nos han quedado en la cadena, de veras. Karen Stephanie Flores. Y María Milagro Rosales. ¿Qué pasa? ¿Qué así? Sí. Ok. ¿O me llamas para cancelar? Va, menos mal. No, porque dije que se me... Ok, people, les decía, al final de la clase anoche les puse un ejercicio acá
para practicar, to practice the simple past. Okay, so let's check. This fill in the blanks below to complete the sentences. Study the boxes above. Bueno, eso lo quitamos. Vamos a completar estas oraciones. Ahí nos dan el verbo, ¿no? I wait 10 minutes for the bus is I waited 10 minutes for the bus. What about number two? Let me ask Wendy. No, Wendy no estuvo anoche. Vamos a perdonar por el momento. Más adelantito le pregunto. Ada, number two. ¿Cómo quedaría number two? He usually walks to work, but he... Negative, mire, not walk to work yesterday. ¿Cómo la completamos, Ada? Your microphone, Ada. He work. Repeat, please. Not he walked. A ver, ¿qué piensan los demás? He didn't. Ay, sí, es cierto, estoy pensando en presente. He didn't work. Didn't. Y este he no va. ¿Así? Walk. Solo walk. He didn't walk yesterday. Perfect, okay. He usually walks to work, but he didn't walk to work yesterday. Very good. Number three, I was really surprised. Es el verbo surprise when my friend, el verbo cook, dinner. A ver, ¿cómo quedaría acá el primero? I was really. Le vamos a preguntar a Milagro. A ver, Milagro. ¿Qué hice yo? Asumo que hizo esta actividad, pero si no, aquí la vamos a hacer. Hagámosla aquí entonces. Number three. I was really. El verbo es surprise. Y en el otro espacio, when my friend, el verbo es cook, dinner. ¿Cómo la completamos? ¿Es affirmative? ¿Es negative? ¿O es question? ¿Milagro? Bueno, creo de que es afirmativa. Correcto, entonces. Entonces, como es afirmativa, le vamos a agregar la D. Surprised. Como ya tiene la E, solo le agregamos la D. Ok. Surprised. I was really surprised. Y acá, el otro. When my friend, el verbo cook. También es afirmativa, ¿verdad? Entonces exacto. Le agregamos la ED. Cooked. Ok. Cooked. Muy bien. Cooked. Ajá.
I was really surprised when my friend cooked dinner. Muy bien. Perfect. Milagro. Number four. A ver, ¿quién tenemos después de Milagro? Cindy. You order your food. Okay. Yes, did you order? Ah, okay. Vamos a ver. Did you order? Vamos a darle espacio. ¿Así? ¿Order? ¿O ordered? Order. Sin ED. Sin ED. Ah, ok. Very good. Y yes, muy cerca siempre. Yes, we did. Yes, we did. Muy bien. Did you order your food? Yes, we did. Perfect. Number five. A ver. Fátima. My friends not play tennis because it was too hot outside. My friend didn't play. Okay, my friends didn't play tennis because it was too hot outside. Very good. Next, please. Vamos con César. A ver. Yes, teacher. Estamos aquí trabajando con el simple past, César. A ver, no estuvo en clase ayer, pero dígame si. Yes. No, sí estuve, teacher. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Es cierto, ayer sí. Ok, Troy. Want to study for the final exam. ¿Cómo? Sería Troy wanted. Wanted. Uh-huh. To study. To study for the final exam. Troy wanted to. Studied for the final exam. Okay. Actually, the second verb here debe de ser es vean vean la forma. Cuando lleva el to, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Lo vimos en las primeras clases. Cuando los verbos llevan el to al inicio, ¿qué son? ¿Cómo le llamamos a ese verbo? Por ejemplo, infinitive. Si yo digo work, ah, ok, infinitive, perfecto. To be, study, no. No. To be. No. Simplemente to study. Study. ¿Ya? Igual. ¿Verdad? Si decimos Troy wanted to study for the final exam. Troy quería past estudiar. ¿Sí? Infinitive. Troy wanted to study. ¿Ok? Number seven. Vamos con Carlos. First, we boil the water and then we, el verbo pour it into a cup. Yeah, we. Mm-hmm. We boil. First, we boiled. Okay. Boiled. The water and then Okay.
Uh-huh. Esa no estoy seguro de cómo es. The, por, no sé, no, I don't. It's no regular. Sé qué significa poor. 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 Servir, no. Oh. Sí, servir, vertir. Uh-huh. Poured. Yes, poured. Poured it into a cup. Okay. Muy bien. Number eight is a question. Vamos a ver. ¿Con quién nos vamos? A ver, Karen. ¿Estuvo ayer, Karen? No, ¿verdad? Aquí estoy. No, ayer. Ah, oh, no, no. Vaya, vamos a dar chance. This is a question in simple past. A ver, ¿quién la quiere hacer? Ah, muy bien. Did... Vamos a escribirlo acá. Did they... Ah, vamos a agregarlo. ¿Así o así? Last... No, sin ED. Ah, ok, vamos. Did la they laugh at your joke? No, they... No, they didn't. Didn't. Excellent, very good. Very, very good. Now, what time you arrive at school this morning? A ver. ¿Quién me dice esta? Simple past, siempre. Sería siempre did. What time did you arrive? Okay, muy bien. You arrive. ¿Así? Arrived. Arrived? Arrived, only arrived. Ah, ¿por qué? It's question. It's a question, yes. Y en las preguntas, el verbo va en base form, en su forma básica. Perfect. Number 10, Neil Armstrong and Buzz Aldrin. El verbo es land. Todos estos son verbos regulares. On the moon in July 1969. ¿Cómo queda este verbo? Did land. Land. Did land? No. Es landed. Afirmativo. Ah. Landed. Okay, landed. Landed on the moon in July 1969. Perfect. This question. What you last Saturday? A ver. What did you what do? Did, muy bien, muy bien. Vamos a alargar esto. Okay. What did you do last Saturday? Perfect. 12. When I was a baby, I a lot. Tired. Ah, muy bien. ¿Así? No. No. ¿Cómo? ¿Así? ¿Así? When I was I cry. ¿Así? No. ¿Cómo?
Tenía la otra I. Latina. What's the name in English? No, spell it. C-R-I-I-E-D. Ah, okay. Okay, very good. When I was a baby, I cried a lot. Okay, excellent. Next is a question. We'll begin with did. Did you hear? Fix it. See? It's a question. Did you without D? Without ED. Did you fix your bicycle? No. No, I didn't. Okay. 14. The bag was very heavy, but I it to the truck. ¿Cómo queda? I carried it. Okay. I carried it to the truck. Perfect. And the last one, how many times did you ¿Cuál era el verbo? Fix. Okay, entonces, ¿cómo nos quedaría? Text. Okay, how many times did you text your friend yesterday? Very good. Any question with this? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, entonces vamos a practicar. Let's practice, please. Repeat after me. I waited 10 minutes for the bus. Repeat. I waited 10 minutes for the bus. Okay. He usually walks to work, but he didn't walk to work yesterday. He usually walks to work, but he didn't walk to work yesterday. Okay. I was really surprised when my friend cooked dinner. Did you order your food? Yes, we did. Did you order your food? Yes, we did. Okay. My friends didn't play tennis because it was too hot outside. My friends didn't play because it was too hot outside. Okay. Troy wanted to study for the final exam. Troy wanted to study for the final exam. First, we boiled the water and then we poured it into a cup.
Did they laugh at your joke? No, they didn't. Did they laugh at joke? No, they didn't. Good. What time did you arrive at school this morning? What time did you arrive at school this morning? Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed on the moon in July 1969. Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed on the moon in July 1969. What did you do last Saturday? What did you do last Saturday? When I was a baby, I cried a lot. When I was a baby, I cried a lot. Did you fix your bicycle? No, I didn't. Did you fix your bicycle? No, I didn't. The bag was very heavy, but I carried it to the truck. The bag was very heavy, but I carried it to the truck. How many times did you text your friend yesterday? How many times did you text your friend yesterday? Okay, very good. Very good. Well, maybe tomorrow, quizá para mañana les voy a, o ahí en WhatsApp les voy a poner un material sobre la pronunciación de este, de esta terminación, porque no todas se pronuncian igual en los regular verbs, ¿verdad? No todas se pronuncian igual. Hay unas que se pronuncian como el sonido de la T al final. ¿No? Por ejemplo, cooked. Cooked. Uh-huh. Hay otras como esta que se pronuncian como id. Waited. Waited. ¿Verdad? O hay otras como esta que se pronuncian como el sonido de, boiled, boiled. O sea, son tres pronunciaciones diferentes de ese ed al final de los verbos regulares. Una es id, otra es y otra es D, ¿verdad? Pero por ahí, voy a buscar un material por ahí, se los voy a poner en el WhatsApp para que lo vean. Ok. Bien. ¿No hay preguntas sobre esto? No. Voy a... Ay, no, borré lo que... Ok, voy a hacer la captura de pantalla de esto para enviárselos ahí al WhatsApp ahorita. Así ya completo. Oh.
Okay, permítame, no está. Okay, ahí les quedé en WhatsApp ya contestado. En la plataforma, en el foro de discusión de la clase de ayer, les he dejado también esta lectura. Ah, perdón, no estoy compartiendo pantalla. Déjame compartir pantalla acá. Ahí les he dejado esta lectura. Es una lectura en pasado. Y una actividad que hagan ahí, ¿verdad? Para que practiquen. Eso es en la plataforma, en el foro de discusión. Okay, tonight our topic is different. So tonight we are going to talk about this topic, small talk. Small talk. No sé si alguna vez habían escuchado ese término, small talk. What is small talk? ¿Verdad? ¿Alguien tiene una idea qué es small talk? Sería como diminutivo, no. No, no. Una charla. Ah, más o menos, una charla, okay, small talk. So, look at the picture. What do you think, what are they talking about? What are they talking about? Sobre football. Sobre football. Café, coffee. Coffee. Yeah. No. No. The weather. Food. Yeah. Hobbies. Okay. So, but now, I want you to, you are going to work in groups. Now you are going to prepare a presentation. Okay, me van a preparar una presentación. Vamos a ver cuántos estamos ahorita. Okay, good. Podemos hacer groups of three. Yo les voy a poner ahí en WhatsApp un material. And you are going to prepare the presentation with that material. Okay? So I'm going to create three groups. Because I should make four groups. So, or four groups maybe. We have eight topics. Three almost. Groups? Yeah, three, not three. Too many. Sí, mientras más les van a tocar más temas a cada uno, pero no hay problema, son cortos. About this, the topics are this, okay? Por ejemplo, group number one, le vamos a dar two questions. A ver, ¿dónde está? Ah, al que resulte, de acuerdo al Zoom, vamos a armar los grupos. Group number one, le vamos a asignar dos preguntas. Allá en el material que les voy a poner, van a encontrar las respuestas. Group number two, le vamos a asignar otro, vamos a asignar three questions. And group number four, le vamos a asignar three questions. Group number three, I mean, group number three. Solo vamos a hacer tres grupos. Okay? So, group number one is going to talk about what is a small talk and how to make small talk. Group number two, va a preparar sobre small talk topics. Conversation starters,
and small talk questions. And group number three, how to talk to strangers, how to get better at small talk, and avoiding small talk. Ya les pongo esto ahí en el WhatsApp. Para que tengan los tres grupos. Okay. And ahora los vamos a armar los grupos. One, two, three groups. Okay. Group number one is Ada, Fatima, Karen, and Milagro. Group number two is Cesar, Cindy, and Jennifer. And group number three is Carlos, Jacqueline, and Wendy. Ya envío ahí al WhatsApp el material. Hello, teacher. I have a question. Uh-huh. Tenemos que hacer una presentación de las preguntas que nos tocaron. Yes.
You're group number one, no, group number three, right? Yes. So you have questions, the last questions are? There's 6, 7, and 8. Mm-hmm. So, and I gave you the material, so you go there and you are going to find the information. Okay. Okay. Otra pregunta, Jackie. ¿Ahorita es cuándo? ¿Cómo se pronuncia avoiding? Small talk. Avoiding, ¿así? Avoiding. Avoiding. Creo que solamente. Pero es que yo en inglés no entendí la respuesta. Que si son esas tres preguntas últimas. Uh-huh. Las encontramos en el material. Sí. Y vamos a hacer la presentación para responderlo. Exacto. Ustedes nos van, nos van a explicar qué es eso. ¿Qué son esas tres cosas que tienen ahí? ¿Okay? Por ejemplo, I have a question. In the number 6, how to talk to a stranger. Uh-huh. ¿Y qué tenemos que poner ahí? O sea, ¿cómo nosotros hablamos con extraños? Eso está al final del documento. Aquí están las tres juntitas. Ahí está. Stranger, o sea, lo leemos, lo entendemos y luego explicamos qué es. Lo resumimos. Digamos. Sí, sí. Ahí yo les he dado todo. Ok, teacher. Ah, ok. Okay. Okay. See you. See you. Okay. Unas. Al ver, era de vacunas, no era una broma. Las vacunas. Hello, hello. Teacher. Ok. ¿Vio que lo llamamos? Sí, sí, sí. Estaba con otro grupo explicando, respondiendo algunas cosas. Bueno, ya me están llamando otra vez, el otro grupo. Ok. Ok, a ver. En WhatsApp, ahí les mandé el material, ¿verdad? Sí, y ahí están justamente los... Ustedes son el grupo... Uno. ¿Verdad? Sí, yo tengo una duda, teacher. Ahí tienen la respuesta. Hola. Porque ahí lo que está haciendo es como definir. Ajá. Todo. Entonces, ajá, nosotros vamos a hacer una conversación acorde a lo que está explicando. No, ustedes van a explicarnos eso. Definición de small talk. Ustedes nos van how to make small talk. ¿Cómo hacer? No, no. Oh, ok. Lo que está ahí es lo que van a exponer, lo que les he dado en el material. Ok, teacher. Preparen bonita la exposición, ¿verdad? Para y se reparten ahí cómo lo van a decir. ¿Ok? Ok. Tenemos que decirles lo mismo que está acá, o con nuestras palabras. Sí, pueden resumirlo, ¿verdad? Pueden expresarlo. Ok. Ok, see you later. Ya regreso por aquí otro rato. Ajá, cabal, como que, ¿qué es lo más emocionante acerca de tus negocios? Por ejemplo, la primera, la segunda dice, ¿cuál es lo más emocionante de tu producto? Acerca de tu producto. Es como preguntas, cabal. Como que yo les pregunte algo acerca de ustedes, que como, por ejemplo, hey, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes de su trabajo? Entonces ya es una forma de iniciar una conversación. ¿Alguna pregunta tenía por aquí? ¿Me mandaron a llamar? Sí, teacher. La que tenemos nosotros duda es, vamos a hacer una como presentación o explicación acerca de estos tres temas que nos han tocado o conversación. No, por de pronto una explicación, ¿verdad? Ah, vaya. Una explicación de esos tres temas. Una explicación corta, digamos, en la que debemos entender a qué se refiere cada tema. Exacto. Preparen ahí algo bonito, pueden hacer un PowerPoint y lo compartimos. Ah. Sí, no, pues sí, algo bonito. Como que se están jugando el trabajo. ¿Ok? Está bien. Va, excelente. Okay, see you. Gracias. Gracias.
Ok, solo los traje un momentito para pasar asistencia. Ok, entonces enciendan sus cámaras y abran su micrófono para responder, por favor. Teacher, nos afligió, tenemos más tiempo entonces. Sí, 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 claro. Pero ya que no lleva ni qué hacer. No les llega un mensaje, ellos cuando escriben el chat, cuando están en los grupos, quizás no llegan, ¿verdad? No, la verdad es que no revisamos. Ajá, estábamos concentrados en la tarea. Eso, eso. Ok, rapidito entonces para que sigan trabajando. Wendy, Patricia, Molina. Present teacher. Thank you. Fátima Ifigenia López. Present teacher. Ok. Ada Azucena Cáceres. Present. Ok. Gerson David Menjivar. No. Madeline Gabriel Alfaro. No. Verónica Yesenia Enríquez. Verónica Yesenia Enríquez. Sí estaba, ¿verdad? Jennifer Elizabeth Hueso. Present. Thank you. Andrés Alberto Orellana. No. César Humberto López. César Humberto. Ok, thank you. Jacqueline Vanessa López. Present. Thank you. Cindy Alexandra Ramos. Present. Thank you. Carlos Antonio González. Present. Thank you. Marlon Ernesto Serrano. No. Francisca Delmira Guillén. Ay, me entró Francis. Liliana Melissa Olivares, tampoco. Karen Stephanie Flores. Present. Ok. And María Milagro Rosales. Present. Thank you. Ok. Thank you. Los envío de nuevo entonces to continue. ¿Cómo van? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ya casi, bueno, mi grupo casi termina. Ah, ok. Very good. Very good. ¿Alguien más? ¿No? Vale. Unos minutitos más. Ariana. Ok. See you later.
Okay, people, ¿cómo van? Bien. Mm-hmm. Okay. ¿Ya se repartieron el trabajo? Yes. ¿Y la presentación? Muy bien. So, prepare your presentation, practice the pronunciation, okay, para que lo hagan bonito, fluido. Okay. Bueno, ni tanto así, teacher. Quisiéramos. Sí, wow. Nosotros quisiéramos, pero algún día será dentro de 18 meses. Claro, claro, por ahí vamos, por ahí vamos. Cuando seamos grandes, teacher. Piensa crecer más. Grandes en el léxico. Ah, ya, ya. No, ya más no podemos, solo para los lados, nada más. Es algo, es algo. Pero algo peligroso. Ok. No, porque podemos crecer en otras cosas. Espiritualmente. En valores. Así es, también. En las cosas espirituales, ¿verdad, teacher? Claro que sí, hay mucho, para crecer. El teacher es pastor. El que deje de crecer, ya se murió. Okay, people. See you later. Okay. Porque ya conté. Ah, que está donde dice. Busquemos una definición. Esta ya es usando el WH question. Ajá. Y esto es para iniciar conversaciones, quizás. No necesariamente usando el W. Ay. Y en este sí. Sí, quizás. Sí, no sé si, bueno, hay que buscar, tal vez, si buscamos una definición de esto, así como la que encontraste primero. Vaya, ahorita la vamos a buscar. Va. ¿Están, vieron el material que les mandé? Sí. Sí, ok. Sí, ahí estamos tomando en cuenta para. Ok, perfecto. Para prepararlo. See you. How to get buried at small talk. Mm-hmm. How to get buried to small talk. ¿Qué es eso? How to get buried how at to small get... talk. ¿Cómo hacer que vaya mejor una pequeña conversación? Okay. Teacher, I have a question. Mm-hmm. ¿Cuál es el término para coqueteo en inglés, para frases de coqueteo? Flirting. Ajá, pero hay otra flirt. Que es como picker lines, no recuerdo, no sé si es que yo soy equivocado. No, solo he escuchado ese, flirting. Ajá, pero es que hay una que es como, pero bueno, quizás yo me lo imaginé, a saber en qué idioma estoy pensando. Ok. Esa okay. Que está en... De esas que salen así en no formal, en ajá, en Friends. En ajá. Friends o algo por el estilo. No. Okay, how to get a bird that's small, esa es. Me va a llegar un nuevo aquí al grupo. Okay. How to get better
¿Y qué estamos haciendo? El teacher nos dio como tres temas para preparar como una presentación acerca de esos temas. La estamos terminando y después vamos a practicar. Ok. Pues como veniste tarde, vos vas a ser el que va a exponer. Vaya. Good, good, good. Entonces, y aquí están los tres ejemplos, unos ejemplos. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿estás muy lejos de casa? La segunda dice, ¿cuál es el último concierto al que fuiste? ¿Cómo estuvo? Y la otra dice, ¿en qué país te gustaría vivir? Entonces, son como ejemplos de preguntas para conversaciones cortas. Entonces, en base a eso, ¿cuál podría ser la definición de una pregunta de conversación corta? Ustedes. ¿Cómo son preguntas? Son de dar específico. Creo que de eso hay unos ejemplos abajo de lo que él nos mandó. Ajá. Hay unos sí, ejemplos. Sí, esos ejemplos son los que yo he tomado para poner en las preguntas, en la presentación, perdón. Hay unos ejemplos. En la primera conversación estamos tú y yo, ¿verdad? Ajá. Entonces, en esta otra, que elijan ellos una pregunta y que ellos sean los que la digan ya cuando nos toque presentarlo. Ah, vaya, ajá. What was the last concert, me parece. Eso lo voy a buscar. Una definición nada más, pero me voy a buscar una definición de esta y quiero ver si yo no voy a encontrar algo. Okay. Finish. Okay. Good evening, people. How to make a small talk? It is a conversation that is made up of the four strategies that will help to ask I am any situation and event. And the strategies is number first, a open question, and the second, listen carefully. Third, put away your phone. 14, show your enthusiasm. Favorite subject. Example, food, restaurant, or cooking. Their hobbies, sport, or movie. Acuérdese okay. Que usted se va a despedir. ¿Qué digo después? Finish. Good evening, people. Thank you very much. Ah, okay. The second group, dígale. Fátima, the second group, continue, please. Okay. No, mentira. Mire que estamos con la afortunada Milagro, que ella es la de la ruleta. Ay, Dios guarde. Menos mal que hoy no hay. Quien la moleste. Sí, se me fue el que molestaba.
es hablar sobre temas de interés. Dos, sería, ¿qué otra cosa me dijeron? Hablar sobre temas interesantes, preguntar acerca de temas que conozca. Ajá. Preguntar acerca de temas que quiera conocer, sería, no. O no, que conozca a la otra persona. Otra persona. Ahí tendríamos que seguir leyendo porque... Porque ya no seguimos. Okay. Ya no seguimos. Porque hasta los temas que se deben de evitar, mire. Ajá, temas, esto, de hecho, este copy-paste. Ajá. Ajá. Política, physical appearance, religion, age, anything, PG-13, and up. Esto no sé qué es. Cualquier cosa para mayores de 13 años. Para adultos, quizás. Ajá, yo creo que ahí es. Ok. Entonces aquí. Lo voy a poner aquí. Are you ready, guys? Yes, I finish now. Okay. Just practice the pronunciation a little bit and then. Okay. Okay. Yeah, so see you in 3 minutes. Okay, teacher. Thank you. Wow. The last concert I went to was. Según. To was hace. Según la Sangul.
The last concert I went to was. Natalia Lafourcade. Oh. Así es, creo. La Four. Ajá. ¿Y cómo estuvo? Okay, people, you have 3 minutes. Okay, teacher. Okay. Very good. Excellent concert. Nice. Por ejemplo, bypass coronario no se pueden hacer con mínima invasión porque están demasiadas arterias cerradas, tapadas. Sí. Y a usted le dio un infarto. Me dio una angina. No, un infarto. En el 2009. Y le pusieron material, estén o angioplastía. ¿Solo fue cateterismo diagnóstico? Sí, pero gracias a Dios no me salieron las arterias tapadas. Gracias a Dios, pero sí fue un infarto, o sea, porque sí está ahí en los papeles de que fue un infarto del miocardio. Está registrada la... Pero la creo yo ahí. De que, bueno, yo realmente lo atribuyo a la mano de Dios, porque sí, yo le pedí mucho a Dios que no me saliera ninguna arteria tapada, ¿verdad? Porque eso ya era un problema. Pero sí, me llevaron a hacer esa cosa y, ay, no, qué feo. Es como una cirugía, prácticamente. Sí, es una cirugía. Lo único que no hay exposición de víscera, de órganos, es una pequeña incisión de 2 centímetros. Por ahí dejan una agujita, un introductor, pasan dispositivos hasta llegar al corazón. Al corazón. Ahí se manipula el corazón y el paciente siente un poco de dolor y todo. Después pues que yo, se van a... Pues yo sinceramente no sentí nada. Ay, gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ok, veo que ya están listos aquí. Yeah, teacher. 2 minutos y vamos con las presentaciones, ¿ok? Cuando nos oiga el teacher va a decir, estaban a hablar y hablar y casi nada dijeron. No, como no es cirugía mínima invasiva, dígale, le va a contar. Yeah. Okay. See you.
Ahí déjala, ahí déjala, Diana. Sácala al patio, por favor. Okay, welcome back. We're going to start now with group number one. Okay, para llevar el orden del tema, tenemos que empezar por el number one. Así es que milagro. Les cedo los controles, no sé si Milagro inicia. Ah, okay. Group number one is ready. They are going to talk about what is a small talk and how to make small talk. Okay. Okay. Hello, people. My partner, Karen, and I will give a personal definition of what is a small talk. My definition of a small talk will be the following. It is an informal and light talk that we do with other people at friends, meetings, social events, family invitation, and meeting new friends. Y luego sigue mi compañera Karen. Hello. Small talk is like informal conversation. It is used to meet people or place. Informal, fun, and comfortable questions are used, such as, hello, my name is Karen, nice to meet you, or what was your name again? Next. The two question is how to make a small talk. It is a conversation that is made of the four strategies that will help to speak and in any situation and any event. And the first strategy is open question, and the second, listen carefully. There, put away your phone. 14, show your enthusiasm. Favorite subject, example, food, restaurant, or cooking. Their hobbies, sport, or movie. Finish. Thank you. Ah, okay. Very good. Very good. Let me give you my virtual applause to you. Excellent. Congratulations, people. Thank you. So we know that small talk, what small talk is. Okay. Now, please, group number two is going to talk about small talk topics, conversation starters, and small talk questions. Okay. Go ahead. Okay. I share my screen. Yes. Okay, can you see my screen? Yes. Can you see? The smart talk. Our topic is topic number one is smart talk topics. They are courteous conversations about matters that are not important or that are not controversial, especially when they participate in social occasions. For example, art, food, restaurant, or cooking, daily hobbies, sport, and travel. Example of conversation. Hey, Jenny, what is your favorite restaurant? My favorite restaurant is La Pastaria. I like the Italian food.
Number two, conversation starters. Are ways to start a conversation with a person on any particular topic. Example of conversation starters. What the most exciting thing about your cuisine? I'm curious to know your history. What's your biggest priority right now? Who are things going? Topic number three, a small talk question. They are a specific question about any particular topic. Example, are you very far from home? What was the last concert you went to? How was it? What country hall you like to live in? Example of conversation. Hi, Andres. What was the last concert you went to? How was it? Hi, Cindy. The last concert I went to was Natalia Lafourcade. And was an excellent concert. I enjoyed this concert. Thanks for your attention. Okay, very good. Thank you. Virtual applause for you. Great job, people. And finally, group number three, please. Go ahead with your topics. They are going to talk about how to talk to strangers, how to get better at small talk, and avoiding small talk. Okay, I see. You see my screen? Yes, we can see. Okay, hello everyone. My team is made of Wendy, Jacqueline, and me, Carlos. And to begin, we'll talk about the topic, how to talk to a stranger. When we speak with a stranger, it's sometimes difficult to start a conversation. However, one of the most recommended techniques is question. As long as another person is talking, you don't need to say anything beyond, tell me more. And interesting. Some topics to avoid is talking about physical appearance and flirting. Okay. Continúa, mi compañera Wendy. Good evening, everyone. I speak to how to get better at small talk. It doesn't matter how bad you are with talk. With practice and the right strategies, you can improve. A small talk is a skill just like any others. Number one, look for opportunities to make small talk. Number two, pretend you are speaking to a friend. Number three, give yourself a break. Osonga is similar or relax. And number four, set a goal. Thanks. Continue my comp. Good evening. My topic is avoiding small talk. How to turn trivial topics into interesting topics. Number one, talk about topics of interest. Two, ask about topics the other person knows. Third, about ultra controversial or sensitive topics. This includes politics, job appearance, religion, age, anything, PD, 30, and up. O sea, temas de mayores de 13 años. Any trivial topic can be turned into an
enriched topic with the right techniques. Thank you. Okay, great, very good. Good job, people. Okay, excellent. So it's interesting, this topic about small talk. In our book, we have something about that. So let me share the book. And look, here we have some topics that they, a list of different topics, okay? Some of them may be good topics for small talk, and others maybe you consider them inappropriate, okay? So individually, please mark with a check all or three topics that you consider are good for small talk for you. This is a personal criteria, okay? So three topics that you consider are good for small talk. No, maybe location, if you consider is good for small talk, you can mark with a check. Or maybe you consider that politics, maybe for me, is not a good topic for small talk. No, for me, so mark with an X. Okay. Do it right now. I'll give you 1-2 minutes and you have some example of questions to start talking about each topic. Hay algunas preguntas ahí de muestra cómo comenzar una conversación sobre esos tópicos. Pero hay que marcar 3 that for you are good topics and 3 that for you are inappropriate for small talk.
Okay, so tell me. Let's go one by one. What about location? For is a good topic for you to talk about location? Yeah? Yes, it's a good topic. Yes, it's a good topic. Yeah, it's not controversial, right? So, except if they ask you, hey, where do you live? Yeah. Would you like to respond that question to a stranger? Yeah. If a stranger, si un extraño, ask you. No. It's personal information. That is personal information, okay. Okay, but if the question is about your company, maybe it's not a problem, right? Okay, what about company or job? It's a good topic, especially if you are in a, like in a seminar or a conference. Yeah. Yes. It's a good topic. It's appropriate, right? So it's not a big deal. It's not a problem. Okay. What about politics? What do you think? This is my opinion, but what is your opinion? Inappropriate, right? So, okay. What about common event? It's appropriate, right? No problem to talk about that. Okay, good. Now, travel. What about travel? Me quieren viajar. Appropriate. Okay, right? No problem. Okay. What about money? Inappropriate. It's inappropriate. Inappropriate. In this country, we don't like to talk about money, huh? Okay. Buses. What about your boss? Inappropriate. It's inappropriate, right? Inappropriate. Okay. And likes? Things that you like? Inappropriate. Yes. It's a good topic. No problem, yes? Yes. Okay. Good, very good. Let's practice these questions just to practice the pronunciation, okay? These are examples of small talk questions. Repeat after me, please. Is your company near the trade center? What are some of your responsibilities at Rex Inc? These politicians are a disaster. What do you think? Are you enjoying the seminar? Does your job require a lot of travel? Are you making good money in your job? I work for a tyrant. What about you? Do you enjoy outdoors activities? Okay, very good. Now, what else do we have here? Let me raise this. Now, think about three other good topics, different good topics for a small talk.
Okay, think about three other good topics for small talk. And write them. Write. Aparte de estos, ¿verdad? ¿Qué otros podrían ser good topics for small talk? Okay, I'll give you 2 minutes to write. Okay, tell me just only one. Give me one, cada uno, one each. Let me start. What do you like to eat? So food. Yes. You think food is a good topic? Yes. Okay, food. What else? A ver, Karen, give me one. Use it. Sorry? Music. Okay. What kind of music do you like? What kind of music do you like? Jacqueline? Clima. How do we say clima in English, people? Weather. Okay, weather. Good. Cesar, can you give me one topic? Restaurants. Restaurants, okay. Ada? Read. Is the book. Books, okay. Wendy? Maybe. Sports or movies? Sports. Okay. Movies. Okay. Let me see. Fatima? Another topic? Aerobics. Exercise. Exercise, okay. Yes. Exercise. Cesar, or Carlos, I mean, Carlos? Pets. Okay. Tourists.
Tourism, okay. Cindy? Art. Art, okay. Jennifer? Jennifer? Cooking? Cooking, ah, interesting. Milagro, another topic? Okay, okay, interesting. A good list of topics. Flower. Flowers. Plants in general, no? Plants. Tips. Tips. Trips. 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 Ah, trips. Trips. Travels. Ah, like travels, trips. Okay. Hmm? Okay, very Trips. Good. Drinks? Oh. Well, depend who are you talking. Of course, drinks. Okay. Coffee. Good. Yeah, coffee. Yeah. Coffee. Teacher, coffee. 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 Okay, people. I need to take the last attendance to finish, and we are going to continue with the personal sessions, okay? Wendy? Present, teacher. Thank you. Fatima Lopez? Present, teacher. Gerson, Madeline, no. Veronica, Yesenia? No. Jennifer Elizabeth Hueso. Okay. Andres Alberto Orellana. Present, teacher. Okay. Cesar Humberto Lopez. Present. Good. Jacqueline Vanessa Lopez. Present. Good. Cindy Alexandra Ramos. Present. Great. Carlos Antonio Gonzalez. Present. Good. Marlon Ernesto Serrano. Francisca Delmira Guillén. No. Liliana Melissa Olivares. No. Karen Stephanie Flores. Present. Good. And María Milagro Rosales. Teacher, a mí no me mencionó. No la mencioné. A Gerson se fue de un vex. Ah, mire. Ok, Ada Susana Cáceres. Present, teacher. Ah, ok, excuse me. Thank you. Ok, bueno, vamos ahora a... Teníamos primero a Verónica Yesenia para la sesión de hoy, pero no está. Jennifer sería la siguiente. Empezamos entonces con Jennifer. Luego Andrés, César y Jacqueline. Entonces sería 10 p.m. 10 minutos cada uno voy, ¿verdad? Empezando con Jennifer, Andrés, César y Jacqueline. Entonces no se va a adelantar 10 minutos. No, cada uno. Nos corremos 10 minutitos. Ok. ¿Verdad? Good evening, teacher. Ok, people. Good evening. Good night. Entren a la otra sesión. Recuerden que es otro enlace de esa sesión.